El trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno a través del Comité Estatal de Protección Civil se mantiene alerta debido a los efectos de la onda tropical número 8 que se ubica en el centro-sur del país, con desplazamiento hacia el oeste, lo que originará potencial de lluvias muy fuertes en Puebla. La onda tropical número 8 ocasionará lluvias fuertes en Michoacán y Estado de México y fuertes en Guanajuato, Querétaro, Distrito Federal, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Guerrero. El fenómeno meteorológico adentra humedad y mantiene para el Estado de Puebla el potencial de lluvias muy fuertes sobre la Sierra Negra y Sierra Nororiental, lluvias moderadas en el Valle de Puebla y Valle de Tehuacán, cielo nublado a nublado por la tarde-noche, temperatura diurna templada y fría durante la noche, viento de dirección de este y sureste de 20 a 35 km por hora. No se descarta actividad eléctrica que acompañe la precipitación. Se espera un 80% de probabilidad de lluvia por la tarde-noche. La imagen de satélite muestra desarrollo de nubosidad en todo el estado de Puebla, que provocarán lluvias de 25 a 50 milímetros para zonas de Libres Oriental, Tepeaca, Tecamachalco, Valle de Puebla, Atlixco, sur del estado y Valle de Tehuacán, y de 50 a 75 milímetros en el norte del estado, Sierra Norte y Sierra Negra. El cielo se mantendrá nublado a nublado con lluvias para la Sierra Norte, solo se anticipa para el día de hoy. Viernes, la presencia de lluvias con tormentas. Se prevé que para el sábado y domingo el nivel de lluvia disminuya, con un mínimo para las primeras zonas de 5 a 25 milímetros, en tanto que para la segunda se anticipa una precipitación de 25 a 50 milímetros. Debido a las constantes lluvias, se sugiere tomar las precauciones necesarias por reblandecimiento de los cerros sobre la zona de sierra, así como encharcamiento sobre la capital poblana e incremento de los niveles de los principales ríos de la Sierra Norte, Valle de Puebla, en especial la capital poblana. De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua, el territorio nacional también registra la presencia de la onda tropical número 9 y un canal de baja presión. El Comité Estatal de Protección Civil, la CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional exhortan a la sociedad a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas en la cuenta de Twitter @conagua_dl_puebla, @conagua_clima y en la página de internet http://smn.conagua.gob.mx y www.conagua.gob.mx. Mm-hmm.